¿Quieres eliminar el fondo de uno de tus vídeos? ¿No dispones de un croma como el que yo tengo aquí mismo detrás, un fondo verde? ¿Y te gustaría que el fondo que estás mostrando sea diferente en uno de tus vídeos para YouTube o en uno de tus cursos online o en un vídeo que vayas a grabar para TikTok? Pues hoy te traigo la solución con esta herramienta de inteligencia artificial que nos va a permitir extraer nuestro fondo independientemente de que no estemos utilizando un croma, es decir, un fondo verde o azul. De forma muy fácil y sencilla. Y lo mejor de todo, gratis. Como te digo, vamos a utilizar la herramienta Runway, que vas a encontrar en el enlace debajo del vídeo para que te sea más sencillo acceder. Esta herramienta la podemos utilizar en su plan gratuito, pero también quiero que sepas que tiene diferentes opciones de pago. ¿Cuál es la diferencia? Vamos a lo fundamental, saber cuál es la diferencia de los diferentes planes tenemos aquí el plan básico que es completamente gratis que es el que vamos a utilizar en este vídeo el cual consta de 125 créditos que más o menos como dice aquí van a ser suficientes para generar unas 25 imágenes no podremos comprar más créditos nos permite tener hasta 3 proyectos 5 gigas en assets recursos hasta 3 editores y nos va a permitir exportar nuestros vídeos a 720 lo cual no está no está mal realmente podría ser peor <laughs> Vale, y luego tenemos los planes de pago, que si vas a utilizar bastante esta herramienta, obviamente yo te aconsejo que adquieras uno de los planes de pago, porque lo bueno que tiene esta herramienta es que es un conjunto de herramientas. Si vamos aquí a productos, vemos que tiene diferentes utilidades. Tenemos una utilidad que nos permite... Pasar de texto a imagen, es decir, a partir de un texto nos va a generar imágenes. Tenemos también por aquí otras utilidades como texto a color, infinitas imágenes que podemos crear, borrar y reemplazar, que va a ser la característica que vamos a ver hoy, super slow motion. Y tenemos por aquí explorar más características. Es una super herramienta, por lo cual, desde mi punto de vista, si lo vas a utilizar, te aconsejo por lo menos que adquieras el plan estándar, que como podemos ver aquí, son solo 12 dólares al mes. Y nos permite ya muchísimas más cosas. Tenemos más créditos, podemos comprar créditos, tenemos ilimitado eh, proyectos de vídeo que podemos crear: 100 GB de Assets, de editor, 1080, ojo, fundamental esto y 4K. Incluso aquí, bueno, tenemos más opciones que te aconsejo que lo veas más en detalle si vas a adquirir la versión de pago. Y en este vídeo, como te digo, vamos a centrarnos en borrar y reemplazar. ¿Quieres que traiga más vídeos sobre esta herramienta? Por ejemplo, cómo generar de, a partir de un texto una imagen, déjame en los comentarios. Rox, por favor, trae un vídeo de texto a imagen. Quiero verlo ya, ya. Y yo lo voy a traer. Vale, vamos entonces a utilizar Runway. ¿Qué tenemos que hacer? Vamos a loguearnos en la versión gratuita. Vamos a usar la versión gratuita. Clicamos aquí. Y lo primero que nos va a pedir es que creemos una cuenta, completamente gratis. Simplemente ponemos aquí una dirección de email, luego bueno, a continuación nos va a pedir un password, nos va a llegar a nuestra dirección de email un código que deberemos introducir y ya está, y tendremos acceso a la aplicación. Yo ya esos pasos los he hecho previamente. ¿Dónde vamos a aparecer una vez que hayamos accedido a la herramienta? Aquí, a esta opción de aquí que nos dice que escojamos el plan que queremos utilizar. Que en este caso vamos a darle aquí a probar gratis. Vale, vamos a cerrar esto por aquí y vamos a crear nuestro primer proyecto. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos para crear un nuevo, una composición nueva de vídeo o empezar directamente a utilizar las herramientas mágicas. La de Green Screen, que es la que, la que nos interesa en este vídeo. Así que clicamos aquí. Y esto tiene la misma apariencia como puedes ver como un editor de vídeo. Por ejemplo como Camtasia, ¿no? Que tenemos aquí eh, la barra de acceso a los contenidos, aquí sería la línea de tiempo y aquí el lienzo. Vamos aquí a subir nuestro propio vídeo, ya que entiendo que tú también quieres extraer el fondo de un vídeo tuyo en concreto. Vale, aquí se está subiendo mi vídeo de ejemplo. Listo, ya tengo mi vídeo. Entonces ahora lo que vamos a hacer, una vez que hayas importado tu vídeo, es clicar y arrastrar. Y lo vamos a... Soltar aquí abajo. Ya está. Como puedes ver, es como si se tratara de un programa de edición. Ahora, aquí a la derecha nos indica, clic en el área que quieres empezar a hacer la máscara. Es decir, qué es lo que queremos conservar de nuestro vídeo. En este caso, la chica. Vale, pues clicamos aquí y empezamos a... Ahí está. Marcar las áreas que queremos mantener. Si algún área no aparece seleccionada, clicamos sobre ella y como puedes ver, el programa se encarga de seleccionarla así. Ten en cuenta que cuanto mayor sea la diferencia de contraste entre tú y el fondo, mucho más fácil le va a resultar a la inteligencia artificial detectar el contorno de la persona. En este caso, como puedes ver, como el portátil es un poquito blanco, no era capaz de... Saber que tenía que también conservar esta parte de aquí. Entonces, si no la has seleccionado, clicas para que lo seleccione. ¿Qué tenemos por aquí? Tenemos aquí modo para incluir o para excluir. Supongamos que hemos, por error, hemos clicado en una zona que no queremos conservar, pues simplemente le decimos que lo excluya. Seleccionamos aquí y volvemos a clicar. ¿No? y tenemos por aquí la suavidad y tenemos aquí el, eh, la visualización modo overlay o tenemos bueno previsualización o canal alfa si clicamos aquí podemos ver bueno más claramente qué partes va a conservar y qué partes va a eliminar aquí la previsualización nos permite obtener una previsualización en tiempo real de qué partes vamos a conservar de la imagen y cuáles se van a eliminar esta parte de por aquí por ejemplo está un poco mal pues podríamos ampliar esto vamos a ampliarlo un poco vamos a seleccionar la herramienta de excluir y vamos a seleccionar aquí, así, a ver si es capaz. Sí, perfecto, lo he hecho perfecto. Vale, ten en cuenta también que, claro, si tienes el pelo al viento, le va a ser un poco más difícil a la inteligencia artificial seleccionar cada uno de los pelos para que se conserven en el vídeo. Así que mucho cuidado con eso. Y aquí abajo tenemos todo nuestro vídeo. Podemos darle a play y obtendremos una previsualización. Clicamos, vale, lo está haciendo perfecto. Como puedes verlo lo está haciendo perfectísimo. ¿Vas a utilizar esta herramienta? Déjame un comentario si la vas a utilizar. A mí me parece, me parece una maravilla, sinceramente, para eliminar cualquier fondo. <laughs> Muy fácil. ¿Qué tenemos por aquí? ¿Está correcta la máscara hecha? Sí, vale. Entonces vamos a continuar editando. Podemos desenfocar el fondo. Que no queremos que se vea el fondo, que lo queremos desenfocado, queremos mantenerlo por desenfocar el fondo. Seleccionaríamos esta opción. ¿Que queremos reemplazar el fondo? Pues seleccionaríamos esta opción. Y si queremos cortar el vídeo, esta opción de aquí. Y aquí tenemos para añadir más efectos. Vamos a probar a reemplazar el fondo. Clicamos aquí. ¡Pum! Y ahí está cargando. Tenemos que esperar eh, unos segundos. No ha tardado nada, pero ten en cuenta que va a ser más o menos tiempo dependiendo de la complejidad del vídeo y de la longitud del vídeo. En este caso, como es un vídeo de solo, bueno, 10 segundos, ha tardado poquito. Tenemos por aquí de nuevo para previsualizar. Y ahora tenemos aquí abajo, bueno, aquí tenemos más capas. Vamos a poner... Por ejemplo, un, un fondo, cualquier fondo que queramos. Vamos a ver aquí en Asset, que tenemos Demo Assets, a ver qué hay por aquí. Vamos a abrir. Esto, como puedes ver, es un directorio con diferentes imágenes para que podamos utilizar de ejemplo. Ahora, claro, tendríamos que seleccionar un fondo que se ajuste bastante a, al paseo, ¿no? Porque podríamos añadir, por ejemplo, este del, del cielo, pero creo que igual no va a quedar muy bien, ¿no? Vamos a clicar y arrastrar y lo situamos por aquí. Vamos a. Ahí y ahora lo situamos aquí detrás y lo extendemos. ¿Se puede extender esto? Así, no. Vale, no se puede extender porque es un vídeo. Vale. Clicamos y ahora, claro, queda un poco raro, ¿no? Está como ahí. <laughs> ahora tienes que seleccionar un fondo adecuado. Uh, yo, yo utilizo bastante fondos para mis vídeos. Entonces vamos a eliminar esto, botón derecho borrar. Vamos aquí a subir un nuevo vídeo, un nuevo fondo. Y aquí podría utilizar este fondo de imagen. Lo que pasa es esto al ser una imagen fija, claro, obviamente no queda bien. Tendrías que utilizar eh, así. Vamos a probar. Esto sí que podemos extenderlo porque se trata de una imagen. Ahí. Pero claro, esto ya, bueno, esto ya es cuestión de gusto. Claro, no tiene sentido que, que vaya caminando y que el fondo no se mueva. Pero solo para que te hagas una idea de cómo puedes utilizarlo y de lo bien que ha quedado eliminado el fondo. Podríamos utilizar, como te digo, en lugar de una foto, pues otro vídeo. Te voy a poner un vídeo de ejemplo que tampoco se va a adaptar, tendremos que buscar algo que quede bien. Solo para que te hagas una idea. Borramos nuestra imagen y ponemos un vídeo en su lugar. Ahí está. Play. Como puedes ver, ahora chica, bueno, está en movimiento y esto es un vídeo lo que tiene de fondo, en lugar de una imagen. El pelo se mueve perfectamente, ha quedado todo perfectamente hecho. Es una, es una maravilla. Con esto no necesitas un fondo verde como el que yo estoy utilizando. ¿Y qué otras herramientas tenemos por aquí? Bueno, tenemos texto, podemos añadir texto, tenemos también eh, para insertar un, un fondo sólido. Podríamos quitar esto, poner aquí un fondo sólido. Ya está. Y este fondo sólido, en lugar de blanco, pues podríamos poner otro color. Tenemos aquí plantillas también para utilizar. Hay muchas plantillas, como puedes ver. Y una vez que tengamos ya listo nuestro, nuestro vídeo, simplemente le daríamos aquí a exportar. Clicamos aquí, nos pregunta el nombre que queremos utilizar para exportarlo. Recuerda que en la versión gratis únicamente puedes exportarlo a 720. Si te actualizas a una versión Pro ya podrías exportarlo a 1080 o a 4K. El formato MP4 le daríamos a exportar vídeo y ya estaría. Ya estaría. O sea, es, es genial. O sea, es, me parece increíble esta herramienta. De verdad, quiero saber tu comentario. Quiero saber si la vas a utilizar. Porque esto... No, no, no hemos tenido que saber nada de, de edición de vídeo ni nada, simplemente clicando y ya está, nos ha quitado el fondo y esto podremos utilizarlo para muchísimas pero muchísimas cosas. Si queremos compartir nuestro vídeo, clicamos aquí en share y le damos permiso pues, para que alguien pueda verlo, para que alguien pueda editarlo o para que tenga acceso al proyecto completo. Recuerda que esto se trataba de un proyecto y ya estaría. Así de fácil y sencillo. Vuelvo a repetir, me parece una maravilla. Dime en los comentarios si quieres que siga trayendo otras herramientas de Runaway, porque hay más herramientas que son de verdad una pasada, como dicen aquí en España, son alucinantes. Por ejemplo, la herramienta que te convierte en un texto a imagen. Es una maravilla. ¿Cuántas veces he dicho es una maravilla en este vídeo? Es una maravilla, es una maravilla, es una maravilla, es una maravilla. ¿Es una maravilla? Si te ha gustado este vídeo, ya sabes, suscríbete porque voy a seguir trayendo nuevas herramientas que creo que te van a facilitar muchísimo la vida. Si quieres ver otros vídeos que tengo relacionados con herramientas de inteligencia artificial, los encontrarás por aquí y debajo también enlazados. Y si no te ha gustado el vídeo, ya sabes, un dislike y dime por qué. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!